asiento, empezamos el pregón de esta edición 2016 aquí en este barrio de Arenales. Bien, amigo, saludos cordiales a las autoridades de Barceguillo y Telde, presente aquí esta noche, a todos y cada uno de los presidentes de asociaciones de vecinos que están aquí. Permítame, porque así me lo dice mi corazón, a mi amigo Alfredo Velázquez, ese hombre que hace maravillas en San Roque, municipio de Telde y Barceguillo. Bueno, iniciamos la fiesta en esta edición 2016, amigos, amigas, después de tener un parón el 2015. El 2015 hubo una chica de este barrio, Natalia, no está entre nosotros, con ella trabajé muy mucho, fue una vecina ejemplar y nada más tengo que decirle, sinceramente, Natalia Melián Suárez, tu alma aún sigue viva en este barranco de Arenales. El beso desde aquí en esta edición 2016 para ti y el aplauso también de todos ustedes. Amigos, amigas, la fiesta sigue. La vida sigue y tenemos que seguir fomentando la fiesta en todos y cada uno de los barrios, no solamente de la ciudad de Telde, sino de la isla de Gran Canaria. ¿Por qué digo esto? Digo esto, amigos, porque el mundo de la fiesta tiene una ventana, tiene una cadena de emisora, se llama Radio Faicán, tiene un programa que se llama Antena Abierta, tiene un director, David Achuel, que está esta noche entre nosotros, y él ha dado una ventanita los jueves a las 2:30 de la tarde para que el mundo de la fiesta de la isla de Gran Canaria se escuche, pero no solamente aquí en esta redonda isla, también Lanzarote, Fuerteventura y, como él dice, La Graciosa. El aplauso para el maestro de los maestros, el periodista David Achuel. Amigos, quiero darle también el mayor de los aplausos para una persona que tuvo que ser Europa el que le dijo: las cabritas hay que dejarlas quietas porque aquí en Gran Canaria nanay de la China. Para el padre Bay, ese defensor de lo nuestro, de nuestras costumbres. Bien, amigos, quiero presentar ahora a la vicepresidenta de la Asociación de Vecinos Ruta del Castillo Arenales, Reyes Suárez Suárez. Reyes puede tomar asiento, quizás en la última. Tercera, quiero decirte, Reyes, que tienes un nombre muy bonito. El día 6 lo abordamos todo de ti, el 6 de enero, día de Reyes. Bueno, decía, amigo, que es la vicepresidenta, porque esta asociación de vecinos está en funciones. Está en funciones porque el presidente ha dado un paso a un lado y ha dicho que de momento siga la junta directiva. No te preocupes, Reyes, que en funciones lleva el gobierno de España 5 meses y ha bajado el paro. Por lo tanto, no pasa nada. Aquí estamos para seguir colaborando. El aplauso de aquí para una familia que tuvo también un accidente grave este año, una vecina de Arenales, para Jerónimo y Santiago, dos personas colaboradoras al máximo de esta asociación de vecinos. Con Jerónimo inicié el papel de aprendizaje hace más de 30 años, amigos y amigas, aquí.
y quiero decirle, Jerónimo, que tiene una alfombra roja para cuando quiera seguir colaborando con este barrio, con esta gente buena, gente humilde, gente sencilla, tierra de Arenales. Para ellos también el aplauso de todos ustedes. Amigos de Arenales, yo me callo de una vez para darle entrada a Guadalupe, que la presentadora ella es, que tiene bonitas palabras y se la quiere ofrecer. Amigo, amiga, con el aplauso de todos ustedes, recibamos a la concejala del Ayuntamiento de Telde, Guadalupe Santana Suárez. Puede sentarse la señora vicepresidenta para no tenerla de pie y yo me sentaré luego cuando dé paso a la persona por la que estoy aquí en esta noche. Autoridades aquí presentes, señor párroco, señora pregonera, integrantes de la Asociación de Vecinos Ruta de Castillo, señoras y señores todos. Buenas noches y gracias a los unos por su presencia aquí esta noche y a los otros por permitirme un lugar en su festejo y otorgarme el honor en esta noche y ante este micrófono de, además de estar aquí ante ustedes, presentar a una mujer. Yo que siempre he abogado por la visibilidad de estas en la historia, pero no de la historia que ya conocemos, sino de la que se escribirá. Porque hoy vengo a hablarles de una mujer cuyo nombre quizás no traspasará fronteras, pero traspasa cada día el límite de cada corazón que la sigue en su lucha diaria. Y puede que, como a tantas otras, no se les reconozca habitualmente su grandeza. Pero han hecho ustedes, desde esta asociación, en estas fiestas de Arenales 2016, digamos que poner una primera piedra para reconocerle su valía, nombrándola además pregonera de esta fiesta, porque bien está lo que han hecho todas las mujeres mil veces citadas en la historia, pero ¿y nuestra historia? Nuestra historia la escribe y la escribirán nuestras mujeres. Dolores González García, hija de Lita, como todos la conocen, nace en el barrio de Arenales. Y seguramente por aquello de las décimas que su padre recitaba constantemente, es una mujer cultural y socialmente activa y comprometida siempre, tanto en este barrio como en otros. Por ejemplo, y sin ir más lejos, en el Valle de los Nueve, donde ha realizado labores ilustrativas, sobre todo en su vocación por el teatro. Obras de teatro escenificadas, repentismo e improvisación son, a la par que la tenacidad y la constancia, unos valores enclavados en su vida cotidiana, llevando al mismo pueblo llano el sentimiento popular nunca ausente de la crítica elegantemente despachada, en una toma de conciencia hacia el crecimiento personal, la participación y el compromiso social bien entendido. Todo lo dicho queda muy lejos de ser un pesapiés, porque lo que aquí clama mi voz es el reconocimiento a una labor desempeñada muchas veces al amparo de la humildad y el silencio, sin ver que cada granito de vida y cada acción dedicada a los demás la ha llevado a andar el camino que labramos junto a ella, por ejemplo, en esta noche. En este mundo cultural en el que nos movemos en esta ciudad de Telde, agradezco públicamente la labor, el entusiasmo, la voluntad y el esfuerzo
de la mujer que aquí mencionamos, reflexionando desde lo más profundo y entendiendo que todas y cada una de nosotras somos necesarias en la medida de nuestras posibilidades, y que la unidad, el entendimiento, la tolerancia y la comprensión han de ser la base para que todas de la mano sigamos luchando, porque no se pierda aquello en lo que creemos, que no es más, pero tampoco menos, que la libertad de cada ser que trae implícita a este mundo en cuanto nace, de desarrollar, por supuesto, su labor como mejor lo crea y pueda hacerlo, tal y como así lo ha hecho y lo hace Loli, que es como la conocen todo su allegado, a quien además felicito efusivamente por este nombramiento y a quien le cedo la palabra y pido el primer o mejor y mayor aplauso de esta noche para que nos deleite segurísimo con su hermoso pregón. Cuando quiera. Quiero y creo conocer para cantar y pregonar sus virtudes. Me veo en el deber de agradecer a la Asociación de Vecinos de los Arenales y a la Comisión de Fiestas que hayan elegido a mi humilde persona para una tarea de tanta responsabilidad, ser la pregonera de las fiestas de los Arenales de este año 2016. Para pregonar las fiestas de San Antonio de los Arenales del municipio de Telde. Dedico este pregón a mis padres, Elías y Dolores, y en ellos a todos sus vecinos. Y llegando el mes de junio se oía hablar de las enramadas de San Antonio de Padua que cada año se celebrarían en las cuevas de Cubas. De voz en voz los vecinos se iban convocando a la novena del santo que se hacía en la casa de Lolita Suárez. Una pequeña y antigua imagen de San Antonio era el motivo para convocar a los vecinos a reunirse de modo festivo y religioso y rezar en su honor. La causa de estas continuadas enramadas se remonta al año 1890, en que se mantenía la guerra de Cuba para la que fueron reclutados muchos jóvenes de Canarias. De la familia de Lolita Suárez, tres de sus hijos y su yerno fueron a formar filas. La madre, en su disgusto, se agarra a San Antonio y le pide que los proteja y les permita volver. Todos regresaron y por ello, como promesa, el santo se enramaría cada año. Desde entonces se mantiene la tradición por la que se continúan las enramadas que son ahora el motivo de la fiesta de nuestro pueblo, a San Antonio de Padua. En una de las habitaciones de la cueva se preparaba el altar que se adornaba con flores del tiempo y se hacían las ofrendas de las primeras frutas del verano que ya se anunciaron. Al atardecer, después de las labores del día, se reunían mujeres, hombres y niños. Primero se hacían los rezos, después se hablaba y se alargaba la velada con juegos improvisados. Una vez era el baile de la silla, otra vez el del anillo, y se iba ganando un buen ambiente con sorpresas imprevistas en las que se gastaban bromas. Confiados, caían o se dejaban caer sin resistencia al juego o en la broma que se tramaba. Se repartían papeles que interpretaban y simulaban dejándose atrapar en la emboscada que hacía reír a todos. Fue famoso el juego del médico, al que se recibía con grandes honores y se le hacía sentar en el sitio preferente y más confortable, que se había adornado con las mejores telas. Todo se desenvuelve con mucha parsimonia y pompa.
Al tomar el sitio, el asiento se hundía y quedaban las posaderas inundadas en el agua de una palangana camuflada. Todos reían y de la risa a la fiesta con música de tocadores de la parranda de los Ortega, que invitaba al baile en honor a San Antonio o San Pascual Bailón. De este modo, rezando, cantando, jugando y bailando, se convocaba a la fiesta. Así se daba la oportunidad a los muchachos y a las jovencitas de encontrarse y conocerse, ganar confianza, formar parejas, noviazgo y familia. Estos encuentros eran verdaderos juegos de aproximación. Así se hace la historia. Estas celebraciones serían el origen de las fiestas que ahora nos convocan en honor a San Antonio de los Arenales. Ya es el tiempo y se dan las razones para que San Antonio de los Arenales tenga su ermita. Debemos procurar el solar y construir la iglesia para dar culto y digna veneración al santo. Con estos recuerdos, en este paisaje entrañable y escondido, mi niña, la niña que fui, crecía con sus cuatro hermanos. Cállense, decía mi madre, que no quería saber de nuestras niñerías. No se podía expresar lo que se sentía. Se consideraba una falta de respeto, o no se hablaba si había ropa tendida, o era pecado, o esto y aquello y lo otro también, todo era una falta. Con este silencio impuesto, la niña va creciendo con buena educación y buenos modales, cuidando a los hermanos, respetando a los mayores. La rubia niña iba a la escuela con su babito blanco y con sus alpargatitas atadas acariciaba el suelo. Bajaba siguiendo el camino del agua de la acequia que cruzaba los cercados y hacía el senderito que conducía a la escuela. En mis manos llevaba una carpetita marrón con los tirantes desgastados. En ella un libro, un lápiz, una libreta y un poquito de gofio para tomar con la leche en el recreo. Se hacía para todos los niños en un enorme caldero. Se cocinaba a leña en un fogal de piedra a la intemperie. A diario las niñas ayudamos a repartir el desayuno. A la niña la educa modosita y cariñosa, ligada a las labores de la casa. A los niños, expansivos y con libertad. Luego han de vivir juntos. ¿Y qué pasa? Aún estamos las mujeres atravesando el perdido mundo de la desigualdad. ¿Y cuánto nos queda para conseguir el todos y todas, sin diferencia en el reparto de las labores, y lograr el lema de todas y todos en todas las profesiones? Ayúdame a ganar la juventud con la edad y no a perderla con el tiempo. Esta idea me vino hace poco tiempo como una gran iluminación. Me vi reflejada como la niña y la joven que fui, a la que se le había ido el tiempo aprendiendo normas y cumpliendo obligaciones. Ahora que gano la conciencia de ser mujer, me veo ganando mi juventud y al mismo tiempo que alcanzo la edad. Esta conciencia que me hace sentir joven no la quiero perder, aunque el tiempo implacable siga su ritmo. Descubro que se puede vivir la juventud ganándole la vida. Con los versos de Alfonsina Storni hago homenaje a las mujeres de la zona rural que trabajan todas las horas del día dentro y fuera de sus casas. Ahora van pasando mujeres a mi lado. Algunas tienen los ojos azules e inocentes. Es Lolita García, mi madre, a quien conozco muy bien y que ustedes me van a permitir que nombre. Mujer de gran tesón, que tanto estaba para los suyos como también para todos sus vecinos. Todos acudían a ella y nunca dio un no por respuesta. Remediando, curando, como partera, enfermera, poniendo inyecciones, sintiendo en todas las necesidades. El fácil paso llevan de un cuerpo aligerado, se ve que poco o nada les pesa el corazón. Como ella, otras mujeres.
Paquita Minilla, Paquita Peña. Paquita Minilla decía para la fiesta, lo más difícil me lo dejan para mí. Lola Suárez también, a pedir para la fiesta en todas las puertas. Podía tocar cualquier puerta. De mujer a mujer era también Lolita Sánchez, la de las casas. La ayudante también de la maestra en las tareas educadoras. Ella ofreció el local para que se impartieran las clases. Cuidaba y vigilaba el fuego a veces para hacer la leche. Otra mujer, Maruca, la de la tienda, abrió su tienda para atender los suministros a los vecinos. También su hermana Pinito Suárez, donde encontraron la virtud de mujer que sabía que la mejor herencia que podía transmitir a sus hijos era la educación y formación académica. La mujer emprendedora lo es Angelita Suárez, mujer artesana y ganadera, que elabora quesos de gran calidad con los que ha obtenido importantísimos premios. Hasta en Inglaterra recibió medalla de plata como mejor queso extranjero. En estas mujeres que nombro a todas, puedo representar anónimas, calladas y discretas. Es de hacer mención especial por Natalia Meliani, a quien el destino hizo ausente y nuestra memoria la tiene para siempre en el recuerdo. Nosotros somos su continuidad. Por ti supimos pausar las fiestas de San Antonio del año pasado. El fino tour de su alma, ¿quién lo recogerá? No te olvidaremos. Existe paisaje cuando hay personas que lo pueblan. Hemos ido nombrando los lugares y personas que se hacen referentes los unos de los otros. No puedo dejar de nombrar tampoco a Elías González Suárez, mi padre. Elías el poeta, mi padre que naciera humilde en estas tierras y que el acontecer hizo que su vida transcurriera con trazos muy surcados, que quedaron bien marcados en su rostro. El titular periodístico de sus rasgos más destacados lo escribió el periodista y vecino Adolfo Santana. Elías el poeta, un brazo de menos, un verso de más. Lo hace en la entrevista que publicó en Diario de Las Palmas en su página, Gente de Aquí, en la que escribe de él. El niño que tuvo que hacerse hombre a golpe de necesidad, pero que no había perdido la incansable curiosidad de los infantes, ni tampoco él arriesgarse por atrapar una golosina. Deja conocer lo que escribe de él dos características de su alma. La sensibilidad del niño que todos los poetas llevan vivo en su interior y como niño también la de aventurarse a coger con riesgo la flor del azúcar que se cristaliza en las cuchillas de corte de la caña azucarera y que le ocasionara la pérdida del antebrazo. Convertido en un personaje popular, como trovador del pueblo, iba a la fiesta a recitar sus poemas de bellos sentimientos. Los editaba en folios que repartía a las gentes. El público compensaba su arte con algo de dinero que ayudaría a su familia. Siguen apareciendo hojas de sus poesías que recopilamos. Aún conservamos en su casa su ropa puesta en la silla con su reloj de leontina, como si mañana tuviera que salir a su tarea de recitador. Sus habilidades no le impidieron realizar las tareas cotidianas que demandaba las labores del campo. Era su desafío el superarse y competir produciendo como él que más. No se vanagloriaba de su arte poético y así lo expresaba en estos versos. Tener yo tan victorioso los títulos de poeta no es satisfacción completa, para mí es muy doloroso. No es que haya deshonroso esos títulos tener, pero el que no puede ser sino un mal aficionado debe ser considerado según su escaso entender. No me faltan los deseos para versos componer, pero no puedo tener méritos que no poseo. Pero alguno, según creo, ha informado mal de mí, que yo soy por ahí
un bate muy afamado. Yo jamás renombrado ni soy, ni seré, ni fui. Mis cantos nunca han llegado a ninguna nombradía. Las composiciones mías no tienen nada elevado. Son versos mal combinados, sin sentido ni cadencia, que haciendo la diligencia algo podría alcanzar, pero no puedo ocultar la falta de inteligencia. Agradezco su atención con que soy favorecido, y en prueba de agradecido quedo a su disposición. Aprovecho la ocasión en estos casos iguales, considero cuánto vale una sincera amistad, y a sus órdenes está vuestro servidor González. Queda así reflejado el reconocimiento que a modo de homenaje hace el periodista Adolfo Santana de Díaz. Hoy el homenaje se lo hacemos a él con este recuerdo y agradecimiento que dice que todo lo sembrado siempre vuelve a ti y ahora los tuyos recogen. Cerraba Adolfo su artículo con unos versos muy concluyentes que mi padre solía repetir mucho, como el que se anticipa a lo inevitable del devenir. Más dice un refrán que instruye, todo acaba y disminuye, todo se muere y se va. No hay final porque hay memoria. Ahora al recordarlo se hace real que sus vidas y su producción cultural viven. Su enseñanza y emociones transmitidas que nosotros conocimos y aprendimos están encarnadas en nosotros. Somos su continuidad y los demás lo seguirán viendo cuando en nosotros se dibuja la mejor sonrisa y virtud. La riqueza natural del barranco de los Cernícalos y de las llanadas de cultivo de los Arenales motivó que el gobierno de Canarias hiciera la declaración de paraje natural. Dada la importancia de su rica naturaleza y de las costumbres y tradiciones que alberga. Los políticos con su poder hacen las leyes que ordenan el territorio, y el argumento y justificación la hacen los técnicos naturalistas. Hacen la declaración de zona protegida sin tener en cuenta los intereses de sus humildes propietarios, y no lo hacen intervenir en el proceso. No se les tiene presente. La participación ciudadana en todo proceso de elaborar las normas para una declaración de protección es la mejor garantía democrática de que el pueblo, como destinatario de la norma, se forma y se le informa. Tenemos derecho a ello. El conocimiento que se va adquiriendo nos hace tomar actitud que nos convierte en defensores de la declaración. Sin embargo, nos enteramos muy tarde. Nadie avisó de que se hacía la ley hasta que se publica. Observamos que hoy hay un plan de protección de uso que garantice y evite el excesivo uso de los visitantes. Se necesita también un plan económico que permita corregir, restaurar, mejorar el paisaje. Se garantiza así que sus moradores puedan seguir disfrutando del medio en el que viven. Aprovecho la ocasión para hacer una propuesta a la Asociación de Vecinos. Será muy importante que la Asociación programe una jornada de información sobre los beneficios y ventajas que aporta a nuestro medio ambiente y a nuestras pequeñas propiedades, la declaración de paraje natural. Se conseguirá concienciar a los vecinos de las ventajas que ofrece las excelencias ambientales, naturales, climáticas y paisajísticas del entorno de un paraje natural como el de los Arenales y sus alrededores. Nos permitirá modernizar y hacer rentable la agricultura, ganadería y lograr otros medios de producción económica de nuestro entorno. El turismo rural en las casas cuevas y otras viviendas que presenta abandono sería un ejemplo a poner en práctica. Un objetivo noble de esta jornada y de estas fiestas sería el de hacer un llamamiento a todos los vecinos para que retornen y vuelvan a gozar de los valores excelentes de nuestra naturaleza y de nuestro paisaje. Tómenlo en consideración y regresen, por favor, y no abandonen la tierra
que les dio la fe. La llanura fértil de los arenales se extiende alzada entre los barrancos encajonados de la breña y de los cernícalos. Una muy alta palmera destaca como antena protectora y un hermoso drago de muchos años son los guardianes que custodian el paisaje y a sus gentes. Oh, si la palmera es... Si le preguntáramos a estas plantas, ¿sabrían más de nosotros que los vecinos sabemos de ellas? ¡Qué noble! ¿Cuánto le debemos y cuánto nos han dado? ¡Qué noble la retama que blanquea como nevada de invierno y llena de aroma todo el ambiente! En el recuerdo quedan las mujeres que portaban sobre sus cabezas los fardos atados de flores llenos. Eran llevados para vender en la ciudad por Navidad. En este lugar la retama con la cebulle hacen la formación boscosa de estas especies con mayor extensión en el archipiélago. Drago, palmera, acebuche y retama hacen con el tajinaste azul de telde y balsequillo el orgullo de nuestras plantas. Las ñameras con sus grandes hojas verdes serpentean el camino del agua que cubre y camufla. Son el sombrero umbráculo que parece querer dar con el culantrillo más fragancia y frescor al agua. Es un encantado jardín mágico de esmeralda. Escuela y religión son los servicios que definen la identidad. Con la celebración de la fiesta en los religiosos y con la creación de la escuela se confirma realidad como pueblo. La escuela de los Arenales fue atendida primeramente por Rosarito como maestra idónea y después por las maestras Doña Virginia y Doña Encarnación Cazorla Sánchez, tituladas y funcionarias, que vinieron destinadas a la escuela que ya los vecinos tenían creada. Era una escuela graduada de primero a cuarto curso. Las familias eran muy numerosas y en este paisaje de casas disgregadas la escuela llegó a tener escolarizado cerca de centenar de niños. La escuela estaba en la casa grande de Lolita Sánchez, aún se conserva. Estaba protegida por la montaña del cráter del volcán que diera lugar a los arenales, la piconera de extracción dejó erosionado el solar de la cantera. Su impacto ha sido restaurado y humanizado por la finca o casa de don Juan Peñate. La identidad, carácter y sensibilidad de los pueblos la configuran el paisaje, el modo de pensar, sentir y hacer sus vidas, labrando la tierra, encauzando sus aguas, juntando ganado y produciendo, subsistiendo. Crean los servicios de tiendas, de suministros y molinos que el agua mueve. El último en cerrarse fue el molino de Lozano y ese de los Martínez, el que presenta un estado ruinoso. Son parte de nuestro patrimonio que hay que rescatar. La identidad del pueblo bien diseminado fue haciendo homenaje, sembrando el nombre de sus gentes con sus toponimias, la minilla donde pozo y galería valiera para dar el sobrenombre a Juanito y Paquita Minilla. La identidad del pueblo como lugar cercado de montañas configuran la sensibilidad y el carácter de sus moradores, despaciosos, íntimos, imaginativos, sellados por el anhelo de superarse y formarse hasta poder prestar servicio a los demás. Son las personas José Suárez Sánchez y Juan Martel los que han tomado compromiso en lo político y social. Paquita Suárez, Juan González, que han destacado en los medios de comunicación a través de la prensa cultural o deportiva. Lía González destaca como profesional de la fotografía en el mundo de la imagen gráfica. Antonio Sánchez, que ha influido por el paisaje de origen, lo ha expresado a través de la línea y del color en una extensa producción pictórica. Y todos aquellos que no nombramos y buscan cada día nuevo horizonte tras estos horizontes, como dijera Tomás Morales. El lugar de enclave de un numeroso grupo de cuevas recibe el nombre de su dueño. Son las cuevas de los Martínez,
la Cueva de Elías, las Cuevas de Cubas, cavadas en rocas del aglomerado volcánico de la erupción Roquenur. Este material es muy impermeable y fácil de cavar, con resultados de gran habitabilidad. Algunas han sido ocupadas y otras deben ser restauradas y volverían a ser útiles. Pudieran ser alternativas para el turismo rural. La colomba hace alusión a las muchas palomas que poblaron el lugar nidificando en las grietas o rajones de las paredes de basalto de la pared de la Solana. Este es el lugar que pone límite a la multipropiedad de vecinos y donde empiezan los terrenos del Conde Castillo, que se extiende barranco arriba. Este era el sitio de estabulación del ganado que volvía de la transhumancia y que la gente del lugar recuerda como esta estación en que los vecinos recogían el suero de la leche y de los quesos y lo añadían como complemento a su alimentación. Los arenales era el lugar ocupado por la ceniza de arenas de Tucón que expulsara el volcán del lugar. A los arenales fue el núcleo que acogiera la primera escuela y donde hoy está la sede de la Asociación de Vecinos de los Arenales. Constituidos en asociación vecinal, se van dando las condiciones para ser el pueblo organizado que avanza con identidad propia. El pueblo que defiende su patrimonio natural, paisajístico, arquitectónico, agrícola y ganadero, además de los intereses vecinales. Es el pueblo que sabe hacer la fiesta a San Antonio de los Arenales, rezando, cantando, jugando y bailando. Y jugando, cantando y bailando en la tarde, ya parece que se ve venir la bandera que ondea en los brazos de Juanito Minilla, que rodeado de la bullanguería de un enjambre de niños, anuncia la fiesta de San Antonio de los Arenales. De fiesta porque sabemos mirar al pasado. De fiesta y aplaudimos al presente. De fiesta planificamos el futuro que deseamos mejorar. Y que viva la fiesta de San Antonio de los Arenales. Llamamos al escenario a Ramón Suárez para que haga entrega a la pregonera de un detalle de esta pregonera. Le quitas el automático a esto.
la Comisión Los Arenales, junio de 2016. Y esta es para Peluquería Oasis, en agradecimiento por su colaboración con nuestra fiesta, la Comisión de los Arenales de junio de 2016. Sí, amigo, el agradecimiento es total para estos hombres y mujeres que lleva años que no saben hacer otra cosa que trabajar por el bien de esta tierra de Arenales, a su comisión de fiesta, que no quiere que Arenales nunca se quede sin fiesta y que prospere esta asociación vecinal. El aplauso para ellos. Amigos y amigas, el recorrer en este momento, el recorrer en esta isla de Gran Canaria lo ha hecho con una mujer poética, hoy ha sido la presentadora. Una mujer que hemos recorrido todos los barrios, incluso era de Mota, Ángel Peñate, era de Mota del municipio de Valseguillo, donde tengo el honor de presentar al pregonero de la fiesta de la cosecha de Valseguillo 2016. Amigo, felicitar, ya lo ha hecho personalmente, felicitar a la Corporación de Valseguillo, porque ellos saben hacer lo que es las fiestas populares y tradicionales. A todos y cada uno de los 27 concejales del Ayuntamiento de Talde, pedirle a San Antonio para que los lleve por el camino deseado, amigos y amigas. A todos ellos, todos nuestros representantes, para que estén en uso de la palabra, para atender fiesta, no hay ninguno en la oposición. Amigos, quiero que suba Guadalupe Santana, un segundito, quiero que suba. Yo quiero hacer un presente a Guadalupe Santana, pero no se lo voy a hacer yo. Se lo va a hacer un hombre que está aquí, que es poeta, que es una gran persona, un hombre tremendamente humanitario. Una persona que junto a ella ha recorrido toda esta ciudad y todos estos municipios. Julio Pérez, por favor. Guadalupe, simplemente me despido con decirte una vez gracias por echarle una mano a los barrios que lo necesitan. Gracias, y le dejo con el amigo, con el poeta tendense Julio Pérez. Bueno, debo decir que para mí es una sorpresa, porque yo no sabía que me tocaba, pero bueno, es un honor entregarle esta placa a Guadalupe, que es una persona que, bueno, yo creo que todos sabemos que siempre trabaja por la cultura. Y bueno, no sé más que decir, porque ha sido buenas primeras, me cogen de sopetón y no soy muy bueno improvisando. Así que, bueno, pues enhorabuena a Guadalupe. Gratuitamente y encantada a todos estos sitios, y agradezco muchísimo este detalle por parte de Tende Fiesta y de todos ustedes. Muchísimas gracias. La placa dice: la web Tende Fiesta a Guadalupe Santana Suárez, presentadora de la fiesta de Arenales, Arenales Tende a 3 de junio de 2016. Gracias. Y ahora, quien tenga
que rodar de esta mesa porque vamos a bailar y hay que presentar al grupo. Suban a retirar la mesa los que tengan que subir.